Como ando renovando este mueblecito, o sea, todas las suculentas que están por ahí que no les he hecho cambios, pues ahora le llegó la hora a estas hermosuras, a mis cotiledones tomentosos. Acompáñame a trasplantar. Hola jardinoltas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y este es su jardincito. Y bueno, pues yo ya estoy en mi mesa de trasplantes. Y como vieron al principio, pues vamos a estar trasplantando estos cotiledones tomentosa que también ya tiene mucho tiempo que no los he trasplantado en ese mueblecito, creo que nada. Entonces, pues voy a estar renovando, quiero como embellecer un poco esa área y vamos a estar cambiando estos cotiledones. Aparte que ya les quiero dar una segunda vida y renovarles el sustrato y meterlos juntos. Miren, estaba yo pensando en esta macetita. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues voy a poner un poquito de lado las cosas para poder retirarles la tierra. Ayer las regué honestamente, entonces va a ser un poco complicado, pero si no lo hago hoy, no lo voy a terminar haciendo nunca. Me voy a poner mis guantes por cualquier cosita, porque ya saben que estas plantitas sí les tengo medio respetito, porque pues no les he cambiado el sustrato. Miren, aquí como ustedes pueden ver, se les acercó, tiene un bebecillo por ahí de alguna plantita. Creo que es de un graptopétalo, entonces se lo voy a estar retirando para no maltratar y lo voy a poner aquí del lado. También voy a retirar una hojita que se le anduvo cayendo y ahora sí pues vamos a retirar todo el sustrato. Como les digo que me va a costar un poquito de trabajo porque lo regué ayer y este lo vamos a poner aquí del lado y ahorita lo desechamos. Y bueno, pues voy a empezar a limpiar raíz. Le quiero retirar lo más que se pueda. Si ustedes pueden ver por aparte de aquí, este sustrato está un poco más, pues orgánico. Ya está bueno, pero como ya le quiero cambiar la maceta, pues le cambiamos la tierra. Y también para revisar, porque ya saben, pues ahorita ando checando todo, pues para tener un poquito más el orden en el jardín y no me esté yo complicando mucho si es que traen plagas o cosas así, que honestamente este cotiledón es muy difícil que le dé plaga, ¿eh? O sea, es muy resistente a las plagas. No le he visto ni cochinilla ni nada, pero también el hecho de cambiarlo, pues es para que se ponga más bello. Porque ahorita ya con el tiempo que está pasando de calor, pues quiero abonarlos un poquitito a este sustrato que le voy a estar poniendo. Miren, lo voy a poner, bueno, déjenles muestro cómo está. Miren, está bien. Las raíces no presentan nematodo, que ese es el problema que luego se me presenta cuando no les hago el cambio de sustrato durante mucho tiempo, entonces la raíz se ve perfectamente bien. Déjenme le retiro un poquito más de tierra y la voy a poner aquí de lado. Ay, 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 cuidado porque estas son delicadas, aunque como les digo que la hidraté ayer, pues no creo, no se le caen tan fácil las hojas. Ahora vamos con esta segunda, miren, esta que es la más grande. También le voy a estar retirando la maceta. Como ustedes pueden ver, es un panquezote. Igual está un poco drenante, pero no mucho. Le voy a estar retirando unas hojitas. Miren, estas hojitas, no sé. A mí sí, sí me han dado. Ya les dije que de ahí se me dio una que tengo allá abajo de una hojita, pero son bastante lentas. Entonces yo se las pongo ahí para que se sigan acompañando y si quiere salir un brote, se quede en la misma maceta. Y bueno, vamos a retirarle la tierra. Esta tierra que igual es como más orgánica, está pesada la tierra, no tiene mucha erosidad,
otra hojita que se le cayó, vamos a ponerla de lado y le voy a retirar estos como trebolitos. Voy a estar poniendo ahí y las semillitas del trébol. Y pues bueno, retirarle lo más que pueda de tierra. Miren, estas son las semillitas del trébol, ¿vean? Entonces lo voy a estar poniendo del lado. Y bueno, pues voy a retirarle toda la tierra, lo que más pueda. A lo mejor me voy a tardar un poquito aquí, en esta parte, porque está húmedo. No es recomendable. Bueno, en realidad no hay un tema, no hay una disciplina en eso, pero pues digamos que si quieres trasplantar y está húmeda la tierra, pues como en mi caso ahorita, pues a veces pues se nos complica un poco el trasplante. Ustedes háganme saber, ¿tienen esta plantita? ¿Cómo les va con ella? Por ahí tengo un video en el cual les hablo de ella, de su ficha técnica, de ahora sí que todo lo que tiene que ver con la cotiledonta tomentosa. Vayan y vean mi video. Y si no estás suscrito a mi canal y es que te gustan mis videos, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno y próximos videos. Y bueno, pues ahí ya tengo un video de ella. Ese día que hice ese video, yo quería trasplantarla, pero dije, no, mejor después. Y ya, entonces ya le llegó su hora, porque les digo que por allá quiero renovar un poco ese espacio que tengo yo ahí. Como, bueno, no renovar, o sea, digamos, cambiarle las macetas a todas esas plantitas que les digo que yo pensaba que a todas ya las había trasplantado y cosas así, pero ese lado luego se me olvida porque no lo veo. Y bueno, pues la otra vez me quedé pensando, dije, ay, ese lado, ¿cuándo, Fátima? Y bueno, pues ya le está llegando la hora para después embellecerlo. Esperen próximos proyectos, ya saben, yo lo hago para mi jardín, pero es ideas que yo les quiero traer, ¿no? A todos ustedes, las pueden aplicar en el suyo, les puede abrir alguna idea con alguna cosilla que ustedes tengan en su casa para reciclar, para volver a usar. Yo el jardín lo uso mucho para, aparte de que amo mis plantas y créanme que aparte de hacer videos me paso mucho tiempo aquí. Bueno, obviamente tengo mis responsabilidades, no todo el día estoy aquí. Pero cuando ven, hay momentos en que vengo y lo disfruto mucho, mi jardín. Me encanta estar en mi jardín. Y una de las cosas de las cuales me gusta es decorarlo porque es mi espacio. Siento que esto es algo mío que me brinda esa comodidad. Y entonces por eso mis videos pues se los pongo de esa forma porque les digo, yo hago videos de todas mis vivencias en mi jardín. Y pues a quien quite, habrá gente que no le guste decorar o sienta que es algo irrelevante, pero hay mucha que otra que sí nos gusta. Y pues yo se los comparto con mucho cariño. Y bueno, pues aquí miren, ya le terminé de retirar toda la tierrita que le vi así y en realidad sus raíces se ven sanas, se ven bien. Miren, se las voy a acercar, nada más déjenme. Medio le golpeteo. Aquí están, o sea, obviamente son raíces grandes porque esta planta ya tiene bastante tiempo. Inclusive estas plantas, yo les explicaba en ese video, son de lento crecimiento, o sea, no son plantas que crezcan demasiado rápido. También, o sea, bueno, en mi caso, y lo reitero, es como me ocurre porque también el clima tiene que ver mucho. Entonces, mira, ya, es de estas plantas que hay que tener cuidado, les digo, a la hora de trasplantar. Bueno, vamos a hacer una limpieza aquí. Déjenme retiro rápido la tierra y los guantes que, digo, no me da cosa agarrar la tierra, pero miren, este tipo de tierra se mete en las uñas mucho y aparte, pues les digo, por si trae alguna cuestión, pues no estar tocando eso. Ya, aunque uno es jardinero, pues hay cositas que de repente no nos gustan.
Es que yo siempre traigo ahí mi carrito auxiliar, pero como les digo que normalmente hago cosas en mi jardín, me gusta revisar mucho mis plantas y quitarle hojitas y cosas así. Entonces, anda del tingo a tango las cosas y luego no las tengo a la mano y lo había lavado, porque miren, yo cada que uso mis cosas las lavo para que en el momento que las quiera volver a utilizar ya estén listas. Y bueno, ya ahora sí, quité tierra. Miren, voy a aventar porque al rato voy a aspirar el pasto sintético que tengo aquí. Ese es un tip. Si alguien tiene un pastito sintético, les recomiendo que los aspiren porque barrerlos es muy complicado, todo se le atora. Entonces aventé porque voy a aspirar, que el otro día se vino una tormentota y me tiró un montón de piedritas. Ya saben, el tepojal que se. Pues se sale de las macetas. Bueno, ahora sí, ya vamos a ocupar esta macetita. Aquí es donde vamos a estar poniendo nuestras plantas. Y le voy a estar colocando al fondo una malla. Ya saben, siempre hago eso. Ahí se las muestro, pero la voy a acomodar bien. Y ahora sí comienzo a rellenar. Ahí está. Miren. Les voy a hacer comentar un secretito. Bueno, no, no secreto, o sea, apenas lo voy a implementar, lo estoy implementando en este sustrato. Este sustrato es el de polvillo de coco con tepojal, porque fui a comprar y ya se me había acabado. Entonces, ahí yo los compré en el Home Depot, ¿no? Y en esa tienda vendían un fertilizante orgánico. Y pues yo dije, ay, a ver, lo voy a comprar, ¿no? Y mientras voy poniendo la plantita en la que les platico, miren, ya vamos a posar a la más grande, no, un poquito más, ya saben, siempre me falla el cálculo. Entonces vi que vendían ese fertilizante orgánico y dije, ah, bueno, a ver, lo voy a probar, ¿no? Porque yo, saben, ya les he comentado y no es un secreto que uso. Cuando fertilizo mis suculentas, humus de lombriz. Pero lo vi, decía que traía muchas cosas. O sea, al final es como composta y este también es como un tipo composta con polvillo de coco. Y traía, ay, ¿qué es esto? Como un trapo horrible, vean, guacala, ese loquito. Bueno, y bueno, pues abono, ya saben que es estiércol y esas cosas, ¿no? Y yo dije, a ver. Pues lo voy a probar. Entonces, la bolsa se llama. Ahorita les pongo aquí porque ay, se me olvida de repente. Pero bueno, aquí les pongo el nombre de esa bolsa y realmente esta se me hizo económica, ¿no? Dije, a ver, lo voy a probar. Y bueno, se mezclaba una parte de ese fertilizante orgánico con tres de tierra, o sea, por cada tres de tu sustrato, una de ese para que se fertilizara. Entonces, esta caja yo conté, eché nueve de estas medidas y de esas nueve les eché tres. Y esta planta, como ya sabía que venía en un sustrato orgánico más que mineral, pues dije, ah, pues le voy a poner, ¿no? Para que también se nutra. Ahorita que son tiempos de calores, es bueno. Eso es como temporada de ella. Yo creo, miren, yo la voy a medir. Ya vi que es la primer rayita. Porque no, 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 aún me falta. Y esta sí, la voy a recostar mejor. Esta sí que, miren, miren, porque les digo. Ay, Dios mío. Ay, me estreso. Esta sí, no quiero que se oculte tanto. Porque por el hecho de que sus hojitas se liberen bien y no estén ahí como enterradas, porque también esta planta es muy propensa a generar hongo. Entonces quiero que se libere y que les dé la luz y ya, espero ya no moverla. Ok, miren, ahora ahí va a ser, ya quedó, le va a hacer un pequeño huequito, miren. Por esta parte de aquí, un pequeño huequito para que se entierre. Exacto. Ahí quedó muy bella y le voy a meter tantita tierra. Sí, ha perdido. Ahorita contamos cuántas hojas
perdí, porque este es como, ya traía el miedo. Este es como ese, el sedum burrito. Esas plantas bien delicaditas. Y a pesar de que la regué, no me anda. O sea, sí tira tantitas hojas. Miren, bueno, yo lo estoy viendo de frente, pero por detrás también se puede. Sí las pude acomodar, miren. Acá del lado se ve esto. Entonces, está perfecta la maceta para ellas, para que duren un buen rato. Ahora sí, tiré toda la tierra, pero estas no importa. Y bueno, y aparte de que duren un buen rato, les digo, ya de una vez las fertilizo. Y también decía ahí en el paquete este. Yo, miren, en ese sentido, mucha gente, hay mucho, y quiero mencionar eso, sobre el fertilizar las suculentas. Hay veces que yo no lo hago, ¿no? Pero, miren, les voy a dar un razonamiento y esto no es basado más que en mi opinión, para que no haya polémica en esto. Pero siento que a veces a las plantas hay que ayudarles. Porque nosotros las estamos cultivando y las estamos metiendo en macetas. Y ya les he explicado que cuando las plantitas viven en macetas, pues todavía requieren un mayor cuidado a las plantas que, por ejemplo, que yo tengo en jardinera, que ahí sí, digamos que, pues hay muchos factores que influyen, que no necesite tanto el cuidado, el mantenimiento de repente que les doy es limpieza muy de vez en cuando y obviamente el riego cuando ya no están soportando la sequía. Y pues por eso siento que la importancia de fertilizarlas pues de vez en cuando se haga, porque hay mucha gente que no le gusta, ¿no? O sea, que dicen no, no se debe, pero sí, o sea, al final las estamos como, es como si, haz de cuenta, cuando domesticaron a las mascotas, ¿no? O sea, luego van evolucionando de tal forma y más si van siendo de invernaderos, de viveros, pues que ya van adquiriendo o van siendo un poco más exigentes en cuestión de cuidados. Y por eso la fertilizo. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión sobre fertilizar las plantas. Y también pues porque yo en mi caso tengo bastantes y pues a veces voy cuidando de esta y pues para que no se me, ahora sí que no, que voy viendo una u otra, pues ellas estén en su mejor momento y no necesiten tanto. Bueno, pues miren, así ya quedó nuestro trasplante de cotiledón. Ahora lo que falta es que voy a colocarle hojitas. Miren, perdió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hojitas. Entonces, miren, se las voy a colocar hacia la y se va alrededor de la maceta. Pero también voy a colocarle piedra decorativa que tengo por acá atrás. Perdón, pero yo ya mejor la dejo ahí porque está tan pesada que luego estarla meneando de un lugar para otro, pues sí, friega. Entonces, miren, ay, no, esta no es la que le quiero poner. A ver, ahora la regreso, lo que les vengo diciendo, porque la otra la tengo en otro lado. Miren, de esta piedra decorativa se las voy a mostrar. Creo que cuando la compré me dijeron que se llamaba sílica. Se las muestro aquí de cerquita. Miren, es esta piedra, parece como de río. Entonces, pues bueno, le voy a estar colocando con un botecito de estos que son así como buenos para poner la piedra. Son más, o sea, como que entra mejor. Y le voy a estar colocando porque, por el hecho de que estas ya se van a ir para donde estaban. Y como le puse fertilizante a la tierra y es nueva, no quiero que ningún animalillo empiece a meterse por ahí. Que nos dure un ratito. Y ya.
Las que sí me gustan que estén en ellas son las arañitas. Esas nunca se las quito. De hecho, si me llego a encontrar una araña, voy a desenterrar una hojita. Yo nada más quiero como que se pose la tierra. Si me encuentro una araña por otro lado, voy y se las pongo a mis plantas. Porque las arañas se comen algunas plagas. Obvio, no se la quitan toda, pero sí se comen algunas plagas. Entonces, por eso, miren aquí, déjenme le abro y le echo, espero no me ayudar tanto. Sí se comen algunas, entonces siento que ayudan a mi plantita. Pero ya les he dicho que luego me he encontrado unas bien gigantonas. Pero no, no pasa nada, pobrecita. Son tan bellas las arañas. O sea, antes, o sea, si se me sube una, brinco y doy un grito. Pero me encanta observarlas. Son muy maravillosas. No sé, tienen una forma espectacular. Y luego siento que yo he visto varias veces cuando me encuentro hasta las grandotas, me quito. O sea, como que de esta forma aprendí a dominar el miedo hacia las arañas o el estrés o no sé, la quisquillosidad. Pero a veces siento que hasta se te quedan mirando. Y bueno, pues así quedó ya nuestro cotiledonto Mendoza. Lo que viene de aquí, yo siempre se los voy a estar diciendo, no me canso porque a lo mejor eres nuevo a mi canal y no has visto mis demás videos, por eso te digo, te invito a que vayas y corres y los veas. Pero bueno, lo que sigue cuando yo trasplanto hilas. Miren, antes de que este bebé lo voy a andar poniendo en ahí donde tengo los graptopétalos. Este sí es un graptopétalo. Y para mí que es paraguayense. O un ghosty también puede que sea. Bueno, ya se me fue el avión. El caso es que les estaba diciendo que como la cambié, que estaba bien la raíz y todo, y ya la había regado, no la voy a regar. Entonces la voy a regar hasta, no sé, una semana después. La voy a seguir colocando en el mismo lugar, porque como estaba bien su raíz, pues no pasa nada que yo la cambie. Solo en el dado caso de que cuando hago cortes o cosas así, los paso en un techo de que nada más les da toda la luminosidad y le filtra muchísimo los rayos del sol, creo que nada más les da calor y luminosidad. Y entonces esta se va a ir al mismo lugar, aguantándole el riego hasta la próxima vez que lo necesite. Y esperar a que pues también se acomode en la tierrita y el fertilizante le haga parito. Y bueno, jardinautas, pues me despido. Miren, vean, toma final. Al lado de esta hermosura de cotiledón, este fue un video así como que súper express, creo yo. O no sé si me tardo lo mismo. Pero bueno, ya saben que yo al día a día de mi jardín lo más que pueda les quiero compartir. Es solo un trasplante, pues la vivencia de cómo yo lo hago y lo que yo opino y algo de lo que yo te haya dicho o haya hecho, pues puede que te sirva y lo puedas aplicar a tu jardincito, porque ese es el objetivo. El objetivo es ayudar o tan solo también pasar un rato agradable. Y bueno, pues ya saben, como siempre, me despido con un beso enorme, un gran abrazo, ya saben, sean felices, disfruten de la vida y nos estaremos viendo pronto en otro video. No se lo pierdan. Nueva frase. Hasta luego. Adiós.